En estas condiciones se encuentran estudiando cerca de 1.200 alumnos del Centro Educativo Efraín Arcilla Ceballos de la provincia de Zarumilla, en Tumbes. Los escolares acuden día a día a este colegio sin saber que arriesgan sus vidas al pisar estas instalaciones. La directora del Centro Educativo Flor Izquierdo Cruz contó la situación por la que atraviesa la institución. Hace 8 años nosotros tenemos este problema de infraestructura, es por eso que fue declarada emblemática para tener el argumento para hacer una nueva construcción, ¿verdad? Pese a las medidas tomadas, hasta el momento el colegio no ha recibido ningún apoyo. Ahora nos está pasando ya factura la infraestructura, puesto que ha sido declarada ya en emergencia por Defensa Civil, ha sido declarada ya en emergencia por PREVAED, que es un órgano de UGEL, ha sido declarada en emergencia. PRONIED de Piura, PRONIED de Lima, que también es un órgano también del Ministerio de Educación. La infraestructura que, como ya data de más de 35 años, está colapsando, se está quedando por pedazos, las columnas se están desmoronando. Ante el peligro que corre el alumnado, Izquierdo Cruz precisó que se han reunido con los docentes. Entre las medidas a tomar está la clausura del año escolar. Lo que nosotros ya estamos diciendo es que tenemos que clausurar. Si ya no hay condiciones para una evacuación, queremos que se nos autorice la clausura del año escolar. Por el momento, las autoridades de la institución esperan una pronta respuesta de la UGEL para acabar con esta situación.